músico, siempre quise hacer música. El tema fue, una vez que yo llego a lo que es el ámbito electrónico y descubro todo lo que es esa increíble masa de música electrónica y de gente y de fiestas y todo lo que se desarrolla en el ambiente, y me volvió loco y sin dudas dije, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer música, yo quiero conducir a la gente a un viaje en el tiempo, en varias horas, que es lo que se desarrolla un club. Hace 5 años, más o menos, me hice amigo de Guido Camino, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, y él me mostró los primeros tracks de Plastic Man que me marcaron. Sin duda, me cambiaron la vida. Yo escuché esos temas y después de ahí empecé a producir música, a interesarme, a conocer, a buscar artistas. Así fue como comencé en la música electrónica. También en ese momento empezamos a salir a ver, a explorar un poco lo que es la escena argentina, lo que era la escena argentina y lo que hoy sigue siendo. Y comenzamos por boliches como The Knot, por ejemplo, en el oeste. Luego también empezamos a ver lo que era la escena en Capital, ir a boliches como Cocoliche. Yo creo que descubrir Cocoliche y The Knot fueron puntos muy importantes para mí. O sea, me marcaron mucho. Cuando llegué a Cocoliche, lo que más me impactó fue cómo se desarrollaba el contexto de la fiesta, cómo se desarrollaba la fiesta en sí, la música obviamente, y los DJs, cómo iban cambiando los line-up, cómo un DJ conducía la noche en una forma, cómo otro DJ en otra. Eso me reinteresó mal. Las herramientas que usaban, uno pinchando con discos, otro con CD, otro por ahí haciendo live. La verdad que eso fue muy interesante. En ese momento fue como un ¡pum! Entrar en el sello Full Panda de Daya fue... arranqué mandando demos, de a poquito haciendo música y mandándole demos a Daya. Y en un momento le gustó, me respondió. Ese día para mí fue importantísimo porque recibí su mail y realmente me pedía más música, estaba interesada en sacar mi música, en apoyar lo que yo hacía. Y ahí arrancó todo, ahí me empecé a hacer más música, me inspiró muchísimo. Empecé a experimentar haciendo diferentes temas, diferentes cosas, mandándole mucha música a Daya. Y bueno, después de un par de años, logré sacar el disco Illusive Reality y después tocar en el aniversario en Tresor. Esa experiencia tocando en Tresor para mí fue lo más intenso que viví en mi vida, sin duda. Una de las experiencias más intensas y complejas a la vez. La verdad que lo disfruté de una forma increíble, tocar en un ámbito así, en un contexto lleno de gente, con artistas de una calidad que yo respeto mucho también. Fue muy intenso, muy intenso. Y cerrar encima 5 horas ese aniversario, me sentía muy responsable por la fiesta en sí. Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Experiencias tocando en vivo, creo que todas fueron muy enriquecedoras. Muy, muy, muy. O sea, me ayudaron a crecer como artista de una forma increíble. El tema de tratar con diferente gente, con diferentes públicos, en lugares que tal vez nunca pensaste que ibas a tocar, o que, por ejemplo, como me pasó a mí, yo centraba mi música más para un club y de golpe me han tocado diferentes ámbitos, con diferente gente, en diferente contexto, y obviamente que la música cambia completamente. Incluso para un artista es muy importante todo el contexto de una fiesta. Yo creo que es sin duda una de las cosas que más varían y que más te influyen a cómo pinchás en la noche, que más te condicionan, porque por ahí vos vas a una fiesta pensando de una forma y de golpe ves la realidad, te chocas con otra cosa y eso sin duda te cambia el repertorio que vas a pinchar. Por eso siempre, para mí, lo que yo creo
es que es llevar música con un repertorio muy, muy, muy amplio para ver qué pasa con diferentes públicos. Aparte porque está bueno experimentar. Y eso fue algo que después de mucho tiempo de pinchar y ver diferentes pistas y ver diferente gente y trabajar con diferentes otros DJs, sin duda me ayudó mucho a ver la pista de baile, a ver cómo la gente interactúa con el DJ inclusive y cómo se genera esa conexión que es increíble. De a poco hay mucho amor en la escena argentina y hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas y eso está bueno, pero veo que hay un problema con el público que a veces no alcanza y que a veces la cultura argentina elige otro tipo de música, otro tipo de fiesta. Pero aún así veo que hay mucho trabajo y mucho talento también. Productores de eventos, ¿no? Y productores de música tecno también. Mucha gente que está trabajando y moviendo la escena, públicas. Gente que está trabajando a morir. Y la verdad que eso está bueno. Porque hoy en día la escena argentina no está pasando por un buen momento económico, podríamos decir. Pero sí por un momento donde hay mucha gente moviéndose para hacer cosas buenas. La música techno, yo creo que no tiene un solo lugar a donde esté yendo o se esté cambiando. Sí veo que hay sellos discográficos nuevos que se están poniendo muy de moda y ciertos artistas están llevando como al público que escucha techno hacia otro horizonte. Pero más allá de eso, creo que la música en general evoluciona constantemente en diferentes lugares y en diferentes formas. Entonces veo que la música en general evoluciona todo el tiempo en formas diferentes y no esté yendo hacia un punto definido. La música te va representando y yo creo que lo que hace un artista es lo inconsciente, lo que ese artista sin querer no se da cuenta y expresa y lo dice con cada canción que hace. Yo creo que eso sin duda es lo que es el arte para mí. Es una copia exacta de una persona que fue en un momento, pero como todas las personas evolucionamos en el tiempo constantemente, el arte varía. Y varía mucho. Inclusive puede llegar a verse en no solo música o no solo pintura. Se puede ver cuando vos hablás con otra persona, es como que está haciendo arte en una forma u otra, porque está haciendo cosas de una cierta manera y no puede hacerlas de otra. Porque tiene todo un pasado que la condiciona y que crea una imagen que está en el presente y que luego de unos minutos ya pertenece al pasado. Eso creo que realmente es el arte. El arte es una copia en un momento específico de una persona que tal vez lo buscó o tal vez no lo buscó o tal vez hubo otras millones de posibilidades.